Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Transmitimos desde Lima, capital del Perú, en vivo para el mundo entero. Visión Perú. ¿Cuán importante es que una persona tenga una visión de futuro para que sepa hacia dónde va? ¿Cuán importante es que un país tenga una visión de futuro de largo plazo para que sepa hacia dónde va a caminar? Mi invitado, Enrique Cornejo Ramírez, con quien voy a conversar dentro de unos minutos, porque primero tengo que ir con las noticias del programa. Ramiro Guzmán, de la República Oriental del Uruguay, me ha enviado su último libro, se llama Ucronía, su poemario. Próximamente, desde Montevideo, va a estar con nosotros. Tania Ramos, desde Puerto Rico, también me envía su poemario. Próximamente vamos a estar con Tania acá en el programa. Hoy día, minutos después de las 10 de la noche, va a estar Claudia Figueroa. Ella conduce el espacio Coloquio Literario. Ella, como ustedes sabrán, es de nacionalidad de El Salvador. Es nuestra conductora. Y hoy día, en la programación de las 7 de la noche, y va a estar la cantautora Luz de Luna, pero por motivo de señal de internet no pudo estar, pero va a estar minutos después de las 11 de la noche con nosotros. Ahora sí, Enrique, un placer, un gusto tenerte. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carlos. Qué maravilla que es la tecnología, ¿no? Permite que nos integremos de una manera concreta, en tiempo real y sin fronteras, ¿no? Y sin fronteras. Y desde tu casa o desde donde estés. Claro. La tecnología ha posibilitado lo que muchos dispositivos legales, normas y acuerdos internacionales todavía no han logrado del todo. Y quizás ese es uno de los temas en los que el mundo está hoy día en un pendiente, ¿no? Adaptar claro. Sus estados, sus instituciones, sus políticas, sus modos de actuar a los tiempos de esta tecnología disruptiva. Claro que sí, claro que sí. Para quien no conoce a Enrique Cornejo, él es economista, doctor en administración y es profesor principal en la Escuela de Negocios Internacionales de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad del Perú, la decana de América. Ha sido exministro de Transportes y Comunicaciones y expresidente del Banco de la Nación. Enrique, la visión Perú. ¿Recuerdas que hace un año estuvimos también en el programa y conversamos la importancia de tener una visión de futuro? Ha pasado más de un año y volvemos a tratar el mismo problema porque es parte de la problemática en la que estamos. Y sí. Tú el otro día en tu canal has hablado sobre la visión Perú. ¿Qué cosa es la visión Perú, Enrique Cornejo? Pues, como tú lo dijiste hace un momento, todos los seres humanos, desde que somos niños, consciente o inconscientemente, ayudados por nuestros padres, por la escuela, por la propia religión que profesamos, si la profesamos, vamos marcando un norte, ¿no? El ser humano no puede vivir sin norte. Sería una vida muy infeliz, ¿no? Hay siempre que tener un esperanza. Pero hay algunos que viven sin norte, ¿ah? Bueno, hay a ellos, pero no están en el grupo de la felicidad, ¿no? Ah, no, así es, en el grupo de la felicidad, claro, no, claro. Es, sí, no, hay un índice de la felicidad. Sí. Y además hay muchas escuelas de la felicidad. Una de las más famosas cátedras de la felicidad lo dirige un psicólogo en la Universidad de Harvard, ¿no? Y es el curso más demandado. Una curiosa situación, que la universidad más importante del mundo en negocios, donde van los que quieren ser presidente de las grandes compañías mundiales, ¿no? El curso más demandado no es de negocios, sino cómo ser feliz. Finalmente, en eso se resuelve. Existe la gerencia y la felicidad, ¿ah? Así es. Finalmente, digamos, podemos discutir toda la vida,
pero palabras que le pongamos, matiz que le pongamos, la idea más concreta es que debemos ser felices, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una visión, un ser humano, desde niño, niña, va logrando esa idea, ¿no? Primero crecer, jugar, después terminar sus estudios básicos, después quiere empezar ya a ver qué va a hacer en la vida, una profesión, una carrera técnica, dedicarse a alguna actividad que le guste, ¿no? Realizarse como persona, ya como familia, tener una familia, tener hijos, proyectarse a través de los hijos, de los nietos, y también forma parte de una sociedad. No somos seres que vivimos aislados, somos seres que vivimos en comunidad. Entonces, cuando esto se traduce ya no a un ser humano o una familia, sino al conjunto de una sociedad, es más complejo, por supuesto, pero algunos países lo han logrado, ¿no? Y fíjate que hay unos mitos, ¿no? No se puede porque somos muy diferentes, muy diversos. Bueno, yo pongo el caso de los Estados Unidos. Probablemente nos están viendo los Estados Unidos también. Y Estados Unidos es el país, uno de los países donde mejor ejemplo se puede lograr de la diversidad y de la convivencia exitosa dentro de la diversidad con todos sus problemas, como todos tenemos, ¿no? Porque yo la primera vez que viajé a los Estados Unidos, hace ya en la década del 80, me gané una beca del Citibank y me fui 2 meses a estudiar en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y llegué a Nueva York y era el primer viaje que yo hacía fuera de Perú. Y ya desde el momento que bajé del avión y me iba camino del aeropuerto, camino a la ciudad, ya me empezó a impresionar. Había de todo y todo era diferente. Unos se vestían de una manera, otros de otra. A nadie le importaba lo que el otro estaba vestido. Y luego ya me empecé a mirar la diferencia arquitectónica, los barrios, ¿no? Y hoy día cada vez más Estados Unidos, quizás ese es uno de los problemas que tiene, ¿no? Los norteamericanos, entre comillas, norteamericanos puros, ¿no? Sienten que están, no digo amenazados, pero digamos ya cada vez más abordados, ¿no? Y hasta superados por las colonias de inmigrantes, ¿no? Finalmente todos son inmigrantes ahí, de alguna de primera, segunda, tercera generación. Por ejemplo, los latinos, ¿no? Cada vez toman mayor fuerza y se dice que pronto habrá posibilidades de que haya un presidente de origen latino en los Estados Unidos. Sí. El otro día escuchaba una estadística que ya los latinos producen el valor, el producto bruto interno, digamos, el valor de lo producido por los latinos en Estados Unidos ya es equivalente, digamos, a la octava economía mundial. Los latinos. Los latinos, solamente la fuerza latina. Entonces, sí. Estados Unidos es un ejemplo, pero otro podrían decir, pero es un ejemplo especial porque es grande, ¿no? Sí, sí. Pero Singapur es chiquitito. Singapur es una isla chiquitita que no tiene todavía más de 60 o 70 años de vida como país, ¿no? Ya, digamos, en la actual forma de vivir que tienen ellos. Y si Singapur es una mezcla de chinos, de indios y de malasios, y conviven allí en un territorio pequeñito donde solo pueden vivir en edificios, tener un auto ahí es un asunto absolutamente absurdo. Tienen un sistema de metro excelente, un sistema de transporte público, pero no hay espacio donde guardar el carro ni donde estacionarlo. Así que solo las autoridades y eso, algunas, usan el metro también, ¿no? Pero, sin embargo, conviven en esos edificios el que profesa la religión, ¿no? Hindú, ¿no es cierto? El musulmán, ¿no? El budismo, y están en la misma cuadra las tres iglesias, y están en el mismo edificio. Y es uno de los países que hoy día registra los mejores índices en todos los rankings habidos y por haber. Entonces, con ese preámbulo, el Perú, que es el tema para el que me has convocado, es un crisol de diversidad, ¿no? Es un crisol de diversidad. Es uno de los países más megadiversos del mundo en todos los sentidos posibles. Tiene casi todos los climas del mundo, por la ubicación estratégica que está cerca del Ecuador, pero no tan cerca, y cerca de la zona fría, pero no tan cerca. Tenemos un clima que nos permite producir todo el año, tenemos una diversidad de ecosistemas, tanto de costa al nivel del mar, como de montaña, como de Amazonía, tenemos una variedad de fauna, de flora, tenemos una diversidad social que tiene una historia
yo a veces aquí en el propio Perú escucho 200 años de la República, 500 años del coloniaje, desde el coloniaje, ¿no? Pero 5.020 años de civilización, desde Caral, no de humanidad, porque no. Son 14.000 años, según los últimos descubrimientos, de civilización, o sea, con organización, con sociedad, con deberes, con derechos, con Estado, con creencias, ¿no? Con fe, con actividades productivas, etc. Eso era Caral, la civilización de Caral, 3.000 años antes de Cristo. Más antigua que mayas, aztecas, incluso, o sea, tan antigua como egipcios y como la Mesopotamia. Más, un poquito más antigua que indios y chinos. Fíjate cómo es la civilización de Perú. Sí. Entonces, estando en ese club de países civilización, no nos debería extrañar la mezcla y la diversidad, que es, al contrario, yo considero una de nuestras ventajas. Sin embargo, todavía los peruanos no hemos entendido que esa es nuestra ventaja. Y andamos... La ventaja comparativa. Sí, comparativa y competitiva, para hablar en los términos actuales. ¿Por qué? Porque el mundo no gana por ser único. Ni el pensamiento único triunfa, ni la sociedad única. La diversidad es la que permite mejor. Y eso te enriquece. Bueno, el Perú no ha logrado todavía en estas últimos siglos, efectivamente, básicamente en su república, convencerse que eso es una fortaleza. Y tenemos aquí todavía algunos temas de unos contra otros, ahora en la política, ¿no? Pero también en lo social, también en lo económico, ¿no? También en lo cultural, que tú conoces mucho mejor que yo, ¿no? Segregacionismos, antis, ¿no? Esto sí, esto no. Sin embargo, también tenemos, estoy hablando de casuística, ¿no? De situaciones que surgen. Claro, no, así es. ¿Sí? Que surgen casi, no digo espontáneamente, pero no surgen por acción política, surgen porque, digamos, la propia sociedad lo va creando. Acá, por ejemplo, hay un emprendimiento creativo extraordinario, ¿no? Comparable con emprendimientos exitosos del mundo, y quizás en algunos casos mejores, ¿no? Y esto es muy antiguo, pero se expresa actualmente, por ejemplo, en un centro comercial inmobiliario financiero que se llama Gamarra, que está en el centro de la Victoria, aquí en la capital de Lima, y que produce, cuando lo dejan producir, porque cuando el Estado se mete, en este caso el municipio, lo molesta, pero cuando pueden producir y emprenden, trabajando casi 20 horas al día, ¿no? Y creando, innovando, ¿no? Pueden producir han llegado a producir hasta 7 mil millones al año, ¿no? Y creado 150 mil puestos de trabajo, ¿no? De las cuales la mayoría de las empresas que están allí son pequeñas y medianas, ¿no? Uh-huh. En consecuencia, ese, por ejemplo, es un tema concreto de una expresión de la diversidad que se ha convertido en algo creativo. Otro ejemplo que ya conoce el mundo, felizmente, ¿no? Gracias a nuestros chefs y cocineros, ¿no? Así es. La cocina es mezcla pura, ¿no? Y el buen criterio de Gastón y su generación de cocineros ha hecho que esa cocina, que es milenaria, en lugar de encerrarse en el cenáculo de los que saben, en la casa con la abuela o la madre o el padre, que son los que saben, él tiene otra filosofía que ya la contagió a todos los cocineros, ¿no? Cuenta tu receta, ¿no? Y hay diversos programas. Cuenta tu receta, ¿cuál es tu secreto para hacer este plato? Y entonces está grabado, ya cada una de las personas, algunas ya fallecieron, ¿no? Y han contado cómo hacen la papa a la huancaína, qué elemento le ponen al lomo saltado o al chancho al palo, por mencionar algunos platos de los que tenemos nosotros aquí en nuestra variada gastronomía. Y han logrado llegar al mundo, competir con las cocinas de más alto, digamos, competitividad o más alto rango de demanda, como son la francesa, la italiana, están a ese nivel. Y conforme los cocineros sigan creciendo con sus franquicias y con su industria ya, no solamente con saber cocinar, la cocina peruana seguirá expandiéndose por el mundo como la embajadora o una de las embajadoras más importantes de nuestra extraordinaria cultura y de nuestra extraordinaria diversidad. Este es otro ejemplo de cómo la diversidad ha generado un proyecto inteligente, muy concreto, no es ambicioso. Aquí la gente sabe cocinar y tiene buen paladar. Sí.
sabe, tú y yo sabemos si vamos a un restaurante, si nos están dando pescado, que nos dicen que nos están dando, o nos están dando otro, ¿no? Y sabemos si es fresco o no es fresco, ¿no? Y sabemos si el restaurante cambió de chef de una semana a otra porque no tiene así ya... Así es. Entonces, eso no es producto de la casualidad, son 5.000 años comiendo, ¿no? Así que claro, genéticamente claro, el paladar tiene que estar súper desarrollado, ¿no? Entonces, la gastronomía es otro ejemplo. Y el otro ejemplo es algo que tú manejas perfectamente aquí en tu programa, el arte, la música, ¿no? Que son expresiones culturales extraordinariamente diversas también. Aquí somos muy hábiles para mezclar, ¿no? Viene la cumbia por allí, la mezclamos con el huayno, sale la chicha. Pero luego... La afrocumbia. Sí. Esos fueron los abuelos, ¿no? Claro. Aquí empezaron los Paquines, los Destellos, Enrique Delgado. Así es. Los Días Rojos. Hace mucho, exactamente, ¿no? Claro, sí. Ellos eran los patriarcas que abrían campo, ¿no? Pero todavía no eran muy comprendidos. Los hijos, entusiasmados por el camino que abrieron los padres, ¿no? Empezaron a abrir otras expectativas ya de mezcla, ¿no? Y los nietos le han metido tecnología, computadora, sonido tecnificado, mezcla, ya ciencia, le han metido ciencia. Entonces esto es ya un asunto generacional y a mí me encantó, me sentí muy contento como peruano y como latinoamericano cuando aquí se hizo en Lima los Juegos Panamericanos en el 2019. Que algunos querían que se cancele. Que algunos querían que se cancele, y se hizo una inauguración de más de 2 horas, Carlos, tú te acordarás, donde todo el mundo cantó y bailó, todos los asistentes panamericanos, al ritmo de todas las músicas que pueden existir, los bailes y los colores, ¿no? Nuestro tenor, Juan Diego Flores, gracias a la tecnología, cantó a dúo con Chabuca Granda, ¿no? Y el caballo de paso bailó marinera con las damas que estaban bailando allí también. Y vinieron nuestros vestidos y nuestras danzas de todos los lados, que son también danzas extraordinarias que tienen esa mezcla. Entonces, cuando la mezcla es orientada, ahora hablemos de la perspectiva, ¿no? Con ese cambio generacional, con ese orgullo, con esa autoestima, y cada quien le va poniendo su aderezo adicional o su componente. Su aderezo le pone. Chabuca Granda decía que si ella no le molestaba que cantaran sus canciones, incluso en otros ritmos, porque eso iba a hacer que sus canciones duraran en la vida. Hay otros autores que son más resistentes, ¿no? Más tradicionales. Dicen, no, esto se debe hacer así. Hay que dejar que los jóvenes también impulsen su propia creatividad, ¿no? Y con mucho gusto, a mí me gusta mucho la música criolla, que aquí en Perú le llamamos la música criolla, la música, digamos, de la costa, básicamente de la costa, que tiene que ver con la influencia europea del vals, pero también la influencia, digamos, africana en los festejos, ¿no? Y unas variaciones de marineras que están en el norte, en el centro, en la montaña, ¿no? Etcétera. Entonces, a mí me gusta esa música y con mucho gusto estoy observando y estoy estudiando, te cuento que estoy tratando de esbozar el bosquejo de un libro, porque a mí me gusta la música mucho, y estoy trabajando con algunas personas, con Renzo Gil, entendido, en la música criolla. Con él me reúno una vez a la semana para conversar de estos temas, ¿no? Y estoy esbozando, te digo así, en borrador, lo que tengo en la cabeza. Así como hubo una guardia vieja, por allá por los años 20, 30, con Felipe Pinglo y todos los famosos Montes y Manrique que están en los valses, ¿no? Ha habido una, ¿no? La Guardia Nueva, ¿no? Y la Guardia Nueva en realidad ya se está yendo, ¿no? Claro, sí. La Guardia Nueva, es Polo Campos, ya se fue, ¿no? Entre los compositores, ¿no? Es Pasache, ya se fue, ¿no? Lamentablemente es Mosto, ya se fue, ¿no? Todavía queda Escajadillo, quedan algunos, estoy hablando de compositores, ¿no? Sí. Los intérpretes ya se han ido, la Guardia Vieja, vino la Guardia Nueva, y ya la Guardia Nueva tiene 60, 70 años, ¿no? Cuando era nueva tenía 20 años, ¿no?
Así es, así es. Mi punto es, y ese es el borrador del título del libro, es La Guardia del Milenio. O sea, la nueva guardia de la nueva guardia. Los jóvenes de este tiempo están interpretando también la música criolla peruana, pero lo están haciendo a su estilo. Algunos respetan los criterios de los maestros, ¿no? Y de los abuelos, de la guardia vieja, pero otros ya le están innovando, ¿no? Sí. Y realmente eso me parece extraordinario. Ahora, claro, la internacionalización del vals ya es un tema más técnico que yo no conozco tanto, pero estudio el tema, es mucho más complicado, porque el bolero, el tango, el son cubano, que se han internacionalizado, ¿verdad? Sí, tienen tienen una dinámica de cuatro tiempos, y el vals es una dinámica de tres tiempos. Entonces, eso genera un problema, digamos, técnico-musical para poder internacionalizarlo, como ha ocurrido con estos ritmos que pero digamos, los jóvenes se encargarán de resolverlo. Hay que tener confianza en ellos. Bueno, basado en esta explicación, estaba pensando cómo enfoco con Carlos este tema después de la entrevista anterior que hicimos. Entonces, aquí tienen, más o menos, no sé si se nota, sí se nota más o menos, ¿no? Sí, pero la visión del 2050. Y he contado cuántas palabras tiene. Tiene 116 palabras. ¿De dónde lo ha sacado ese plan? Lo ha sacado, sí, esta es la visión que está oficial del Perú al 2050, del Gobierno Nacional, está en la página web del Gobierno Nacional, está en la página web del Acuerdo Nacional y está en la página web del organismo que se encarga de hacer la planificación en el Perú, que casi nadie conoce, y que se llama CEPLAN, Centro de Planeamiento Estratégico. Este es un documento que ha tomado tiempo hacerlo, o sea, han pasado horas discutiendo el tema. Pero tiene, por aquí empiezo mi punto, tiene 116 palabras. El Twitter nos ha enseñado que hay que poner mensajes cortos en pocas palabras. Todos hemos aprendido eso. Después el Twitter se compareció de nosotros y aumentó un poquito las palabras. Sí. Pero ya nos hemos acostumbrado a escribir. Igual que el Instagram, pues, en el Instagram. ¿No? ¡Pum! Y ahí además es peor, porque ahí es solamente imagen y menos palabras para poder poner el asunto, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, estaba pensando, ¿por qué tenemos una visión al Perú escrita en un papel que los 33 millones de peruanos probablemente en su 99% no conocen? Segunda pregunta, ¿por qué tenemos una visión que puede estar muy bien hecha, muy bien intencionada, pero que no ha nacido interiorizada del sentimiento de lo que la gente quiere? Ha sido, sí, probablemente con muchas reuniones. Esto es valioso, no lo estoy destruyendo en su valor, pero creo que el método es al revés. El arte de esto consiste en encontrar en el sentimiento de los peruanos cuáles son esos temas. Yo me atrevo a ponerlo en tres palabras. ¿Qué cosa que quisiera, en este caso yo, es mi propuesta, pero esto tendría que salir de un buen número de los peruanos, ¿no? Pero, ¿cómo me gustaría que se pueda identificar el Perú en 50 años? El ideario claro, país, ¿no? Yo lo pondría en tres palabras. Un país integrado, educado y feliz. Y yo creo que todavía está largo. Todavía está largo. Sí. ¿Por qué? Porque cuanto más corto es, más fácil entra. Se marquetea mejor. ¿No? Esto ya se conoce en las campañas, por ejemplo, ¿no? Obama y su Yes We Can, ¿no? ¿No? Sí podemos. Suficiente, ¿no? Sí. Aquí Haya de la Torre era un maestro en este tema, ¿no? Pan con libertad, listo, ¿no? O sea, ya tú después lo explicas. Sí. Pero, ¿ya por qué digo esto? Pero eso es, ¿no? Entonces, son elementos, Luther King, ¿no? Tengo un sueño, luego explicas el sueño. Claro, ¿no? claro, de acuerdo. Entonces, en este sentido, la diversidad nos juega una mala pasada, Carlos. Porque la diversidad nos hace apreciar de todo, querer de todo, y quizás, como dicen algunos autores, si no tuviéramos tanta diversidad, podríamos llegar más fácilmente a un acuerdo, por lo que
simplemente claro, sí, no hay forma. Hay un antropólogo que decía en uno de sus textos, en el Perú muchos critican como si estuvieran en un balcón, pero el pequeño detalle es que no se miran al espejo, porque lo que están criticando es parte de lo que ellos son. Y por supuesto, lo encontramos también en las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? En las décimas de Nicomedes, ¿no? En el Perú, el que no tiene inga tiene de mandinga, ¿no? Sí, en todas las sangres, ¿no? De Arguedas. En el mestizaje que podemos ver en cuanto elemento cultural podamos encontrar de nuestra vasta y diversificada historia. Entonces, uno de los desafíos, Carlos, es ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos una ruta? No le pongamos todavía números, no le pongamos documentos. Un tema en el que estemos de acuerdo. Además, la visión no es cuantitativa. No, la visión es el sueño. Claro. El sueño. El ideal. Por ejemplo, cuando hace 200 años los peruanos de entonces estaban en el tema de la independencia, ya la historia nos ha enseñado que no todos estaban en la independencia. Algunos querían seguir dependiendo de España. Sí, cierto. Y otros querían mantener sus privilegios. La verdad que ni San Martín en la primera etapa y ni Bolívar en la segunda etapa del proceso de independencia de España y declaración de la República encontraron un consenso aquí. Este era el país más difícil. O sea, guardando las distancias y las comparaciones históricas, relativamente fue más fácil para ellos en sus respectivas jurisdicciones, San Martín en Argentina, en Chile, ¿no? Bolívar en Colombia, en su propia Venezuela, ¿verdad? Encontrar un consenso. Pero ¿cuál era el problema? El esfuerzo de los sanmartinianos y de los bolivarianos, los auténticos, no los que hay ahora con ese nombre, ¿no? Los esfuerzos de ellos no podían cristalizarse mientras no se fueran todos los españoles de América del Sur. ¿Y dónde estaba el centro del poder español? En Lima, en el Virreinato del Perú. No solo en Lima, en el Virreinato del Perú, que era el virreinato más poderoso, más importante, ¿no? Entonces, por eso es que aquí tenemos una independencia que no la logramos los peruanos solamente. Aquí hay la independencia se logra en Junín y Ayacucho, que es el verdadero bicentenario. En el 2024 tenemos que celebrar, porque es el bicentenario de la batalla de Junín, con Sucre a la cabeza, ¿no? Con Bolívar a la cabeza, ¿no? Y de la batalla de Ayacucho, ¿no? Con Sucre y los otros generales. Y entonces, ese bicentenario es un bicentenario de toda América Latina en la lucha final con los españoles. Hay venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, y por supuesto también hay ingleses, y hay de todo. Y también hay peruanos, por supuesto, ¿no? Entonces, desde el origen mismo de la República, empiezan las cosas positivas de entonces, se generaban alrededor de un sueño. ¿Cuál era la visión ahí? La República. Sí, pues. Entonces, la República va a hacer que tengamos nuestra propia identidad, que reconozcamos nuestra identidad, que tengamos nuestra propia forma de desarrollar los temas, las políticas, que no tengamos que depender de la metrópoli allá en Europa, en España. Entonces, era un sueño que compartían no todos, pero que vivieron fervientemente. No todos, exactamente. Pero vivieron fervientemente los próceres, los precursores, los prohombres y promujeres que se adelantaron a su época y combatieron y opusieron sus ideas y su esfuerzo en ese empeño. Pero luego la República nos dio efectivamente muchas desilusiones, porque ese sueño fundacional se fue perdiendo, porque todos los generales, coroneles y comandantes que habían participado en la independencia se sintieron con autoridad para ser presidentes, ¿no? Y durante 40 años después de la declaración de la independencia solo hubo golpes militares sucesivos, ¿no? Entonces, el Perú ha tenido ese desaprovechar los momentos, ¿no? Ese cambio con la República era un momento fundacional extraordinario para desarrollar algo importante, pero valgan verdades, y leyendo a los historiadores,
no estaban dadas las condiciones. Como aquí en la metrópoli, perdón, en el Virreinato de Perú, estaba básicamente todo organizado para trabajar con España. En Argentina, en Chile, en Chile había una capitanía, no era virreinato, ¿no es cierto? En el Virreinato de Nueva Granada, en el Virreinato de La Plata, que en parte antes habían pertenecido al Perú, ¿no es cierto? Al Virreinato de Perú. Allí sí, digamos, los que nacían, los criollos, digamos, que nacían en esos países, tenían más posibilidad de estudiar para hacer gobierno, para hacer autoridades. Aquí todos eran proespañoles. Entonces, cuando vino la independencia, el primer problema que ocurrió es que ¿quiénes tenían que ocupar los cargos? Porque como yo tengo en un artículo una frase, una cosa es la revolución y otra cosa muy diferente es la gestión, ¿no? Entonces, al día siguiente, ya de que los españoles se van, ahora hay que tener presupuesto, hay que hacer leyes, hay que construir institucionalidad, hay que educar, hay que formar, y eso toma tiempo y requiere recursos humanos. El primer ministro de Economía del Perú, no se llamaba Economía, se llamaba Hacienda. Hacienda era. No fue economista, fue un famoso médico, Hipólito Unanue. Ah, ya. Que era el primer ministro de Hacienda. O sea, el primer ministro de Economía o de Hacienda se llamaba, claro. Fue un distinguido médico, uno trabajó por la independencia muy fuertemente, es un prócer de la independencia, ¿verdad? Pero no había. Y además desempeñaban 3-4 cargos a la vez. Porque todo el gobierno que había en Perú era un gobierno para la metrópoli, no para el Perú. Y no se había formado la gente. Entonces, ese sueño fundacional todavía está pendiente, ese sueño de una república que incluya a todos. Por eso mi primera palabra es un país integrado. ¿Se puede integrar en medio de la diversidad? Sí, no hay que inventar la pólvora. Hay que ver las otras sociedades, lo han podido hacer. Cada quien tiene que hacer su propia manera, pero... De acuerdo a su cultura, pues. De acuerdo a su cultura, su forma de ser. En el Perú tenemos un serio problema en este primer punto de la integración. Primero tenemos un problema mental, cultural, en el sentido más amplio de la palabra. No nos aceptamos diversos. No, pues. Entonces, con mucha facilidad, por ejemplo, ahora el Perú está bien radicalizado. Sí. Digamos, las posiciones radicales de izquierda, no las voy a categorizar de otra manera. Radicales, quiere decir extremos. ¿Ya? No sé si tendrán razón en todo o no, no es esta discusión. Yo tengo mi opinión, pero ese no es el punto. Lo que quiero decir es radicales de izquierda y radicales de derecha. En ese vaivén está Perú en este momento. Sí, pues la balanza está así. Cuando en realidad el Perú debería esforzarse, como lo ha hecho no todo, en todo momento, pero en ciertas ocasiones, buscando el centro, que es ahí donde se generan las decisiones viables. Sí. Los extremos son para las revoluciones, pero las revoluciones no duran una eternidad, duran lo que dura la revolución. Al día siguiente de la revolución hay que gestionar. Así y para es. Gestionar hay que prepararse y tener buena educación. Y por eso mi segundo tema es un país integrado que se reconozca diverso, pero único, unitario, donde... No es que la Amazonía versus la costa, la sierra versus la costa, el pobre versus lo rico, la agricultura versus la ciudad. Esos son, elementos que han creado algunos para justificar sus discursos y sus intereses, que no son los de todo el Perú. La riqueza del Perú no está en dividirnos, sino está en sumar. Pero para sumar hay un requisito previo. El requisito previo es tenemos que aceptarnos. Así como una persona no se acepta a sí misma, es una persona que tiene problemas conductuales, problemas emocionales, porque una persona que es agresiva, que agrede a otro, el problema no es del otro, el problema es de la persona agresiva. Claro, así es, de acuerdo. Una persona agresiva probablemente tiene alguna historia de hogares disfuncionales, de padre o madre agresivo, ¿no? De alguna situación que explica eso. No la justifica, pero la explica, ¿no? Igual son las sociedades, ¿no? Claro. Más complejas, ¿no? Por supuesto. Pero entonces tenemos que aceptarnos con nuestras virtudes, que las hay muchas, y también con nuestras miserias, que las tenemos muchas, ¿no? Y las repetimos, y son letanías que a veces tenemos que confrontar cada cierto tiempo, ¿no? Pero eso que es lo más difícil tiene que ir acompañado, transversal y permanentemente,
por una educación de calidad. ¿Qué entiendo por una educación de calidad? Yo soy profesor, tú también lo eres, y a nosotros nos han enseñado ya hace mucho tiempo a trabajar una educación por competencias. Significa que no estoy enseñando algo por enseñarlo, sino que lo que quiero es que al final del tiempo determinado del estudio, el estudiante tenga un cierto perfil, logre un cierto resultado medible, concreto, y que él mismo sienta, piense, vea, toque, como Santo Tomás, que es cierto, ¿no? Que le sirve, que lo hace feliz. Sí. Yo pienso que la competencia que se debe buscar en la educación básica, por lo menos, es la siguiente. A mí me gustaría que en algunos años cualquier estudiante peruano de cualquier lugar del Perú, de escuela pública, claro, escuela pública, sí. termine su secundaria, sus estudios básicos, con este perfil. En primer lugar, consciente de su identidad. Orgulloso de su país. Estudioso de nuestra historia con sus virtudes y con sus defectos. Claro que sí. Sabedor del momento en que nos encontramos, pero conocedor de lo que pasó antes. Está marcando la visión del país, pues. Claro. Y con una identidad que le permita una autoestima de mediano para alto, mirando al mundo, subrayo mirando al mundo, no encerrándonos frente al mundo, mirando el mundo y tratando, como lo hizo Gastón con la cocina, ¿no? De proyectar lo que somos al mundo con orgullo, pero también de aprender del mundo lo que sea conveniente para nuevamente volver a lo que sabemos, mezclar, fusionar, crear, mezclar, fusionar, crear. También quiero que ese joven o esa joven que termina la secundaria maneje por lo menos un idioma diferente al materno, que puede ser español, quechua o aymara, mínimamente el inglés, y mejor si maneja algún otro idioma también. El mandarín. Hoy día en el mundo, nosotros que somos profesores, el 90% de la investigación científica última, entramos a Web of Science, entramos a Scopus, entramos a Cielo, está en inglés. Venga de donde venga el tema. En español está menos del 10% de lo que es lo último. Y la pregunta es, ahora que te comentaba esto de la tecnología, que recibes el libro de Uruguay, que recibes el libro de El Salvador, que vas a trabajar dentro de un rato con alguien que está en otro país. Bueno, ¿por qué tenemos nosotros que quedarnos con una lectura en español solamente, no digo que no, solamente cuando la ciencia, el arte y el conocimiento del mundo está en algún idioma mucho más universal, ¿no? Sí, pues. Sí, entonces, un idioma adicional, pero además que en su formación básica haya tenido la posibilidad de desarrollar no solo la parte cognitiva, propiamente dicho, el IQ, ¿no? Sino que también haya podido desarrollar la parte emocional, ¿no? Lo que se llaman las habilidades blandas. Eso. Lo que significa tener buena autoestima, saber trabajar en equipo, ser resiliente frente al cambio, ver al cambio como una oportunidad y no como un problema, entender frente al cambio que hay que tener no una resistencia, que es lo normal, sino primero una apertura para entender de qué se trata y luego encontrar la manera de que lo que tú consideras que debes hacer puede encauzarse en ese elemento. Eso tiene que dártelo la educación. Eso tiene que darte una formación de determinada. Pero hablamos de una educación de calidad. De calidad. Y una educación de calidad, mi querido Carlos, en mi opinión, no puede ser una educación en general. Tiene que ser una educación en valores. Sí. Se ha perdido la educación en valores y eso me parece muy grave. Tan grave como el poco conocimiento y la poca profundización. Porque los valores son los que hacen a la persona. ¿Queremos combatir la corrupción? Eso no se hace cambiando la Constitución. No. Eso no se hace poniendo en el Código Penal pena de muerte para el que delinque. Sí, no. Pueden hacerlo, pero la corrupción seguirá. La corrupción solo va a parar si la persona es sólida en unos valores que desde niño o niña se formaron en la casa y en el colegio y que señalan que claramente uno no debe tocar lo ajeno, uno no debe
hacer algo que no es lo que corresponde a la función que tienes, y uno no debe seguir la tentación no. del dinero fácil. ¿No? Si tú en Japón pierdes tu billetera, te vas a la estación del tren, donde sea, que si crees que, y ahí lo vas a encontrar, porque desde niño le han enseñado que eso no es suyo y eso se devuelve. Y eso implica entonces otros valores. Sí. El valor de la honestidad, hemos hablado, el de la honradez, pero también el valor de la solidaridad, ¿no? Sí. También el valor del respeto a los demás. Empezando por el respeto. Es la educación. A ti y a mí nos enseñaron hace ya muchos años en el colegio que si nos subíamos a un transporte público y subía una persona mayor, nos teníamos que levantar y darle el asiento. Hoy día un muchacho de 18 o 20 años es anciano y se hace dormido para no levantarse, ¿no? Y nos enseñaron a cantar el himno nacional mirando la bandera, poniéndonos la mano al pecho. Ustedes dirán, no tú, pero algunos dirán, oye, pero esos son elementos medio cursis. Bueno, pues toda simbología que tiene que ver con lo que es común, hay que preservarla. Todo lo que es, digamos, por ejemplo, la tradición. Ahora está en discusión porque tenemos, para los que no son de Perú, tenemos unos conflictos sociales muy, muy, muy importantes, muy graves en este momento, ¿no? Y en la zona del altiplano, que es el departamento o región de Puno, colindante con Bolivia, hay allí una fiesta en esta época que no se va a hacer. Claro, es de Raimi. No, ese es en Cusco, pero en Puno la fiesta de la Virgen de la Candelaria. De la Candelaria, ¿no? Sí, la claro. Candelaria, exactamente. Sí, sí, sí. La fiesta de la Virgen de la Candelaria es una fiesta extraordinaria. Miles de dólares. Y se preparan todo el año con las escuelas para poder participar, y ahí hay autoestima, ahí hay todo lo que acabamos de hablar, ahí hay entusiasmo, hay autoestima, hay financiamiento, hay voluntarios que trabajan en eso, ¿no es cierto? Hay gente que trabaja todo el año para poder comprarse la ropa, para poder hacer el viaje. Es más o menos lo que pasa con las escuelas de Samba en Bahía ¿no? Bueno, pero ¿a dónde voy? Esa fiesta de la Candelaria, algunos están diciendo hay que suspenderla, ¿no? Eso es una tradición que se mantiene a lo largo de muchísimos años, y son generaciones de generaciones las que lo están haciendo. Es una riqueza cultural ya no del Perú ni del altiplano, es del mundo, de la humanidad, ¿no? Patrimonio entonces, cultural de la humanidad, exactamente. Entonces, educación que permite entender esto, pero entenderlo en el sentido real, ¿no? En el sentido no solo de palabras, sino entenderlo y sentirlo como tuyo, y valorarlo, ¿no? Y entonces eso es educación en valores. El respeto a la propiedad, ¿no? El respeto a la propiedad. Pero fíjate una cosa. Has mostrado la visión Perú 2050, más de 100 palabras. 116. Ya. Se nota. Es la clásica, la cultura de la identidad pública, ¿no? Tiene que tener un montón de palabras. En el mundo ejecutivo es lo que tú dices. Integración, educación, felicidad. Sí. Ya, si vamos, me voy a un banco. ¿Cuál es su misión? Alguno te pone de frente. Servir a nuestros clientes. ¿Cuál es nuestra visión? Convertirnos en el banco líder. ¡Punto! ¡Se acabó! Así es. Convertirnos en... Te cuento una que me gusta mucho, ¿no? Es la del Club Real Madrid, la de fútbol. Ya. Visión, ¿no? Ser el mejor club del mundo, ¿no? Ya. Misión, desarrollar la marca Real Madrid permanentemente y con eficacia, calidad, etcétera, etcétera. Está. Ya. Punto. Está clarísima, lo entienden todos. Hasta incluso los hinchas del Barcelona. Ya está. Entonces, claro, ya le diste una cátedra al CEPLAN. Sí, pero, claro, pero es. El CEPLAN es un ente que está ahí haciendo su esfuerzo en una isla. ¿Te acuerdas de ese programa de la isla de Gilligan hace mucho tiempo? Sí, Aguila con sus sombreritos. O para ponerlo en términos más generales, están como Robinson Crusoe, que todavía no se ha encontrado con Jueves, ¿no? Y están ahí haciendo su planteamiento. No es malo,
es un esfuerzo importante, pero esto tiene que nacer de la propia interacción social. Y de ahí hay que rescatar los dos o tres elementos. No es fácil, porque si no hay que hacerlo. Pero esa es una de las tareas principales. Entonces, terminando el tema de la educación, mira qué perfil tan ambicioso estoy pensando, ¿no? Pero es concreto al mismo tiempo que ambicioso. Ese estudiante debería terminar la secundaria, además de todo lo dicho, practicando algún deporte el que quiera o alguna actividad artístico-cultural. Claro, claro. La que quiera. Y para eso deberían haber en los colegios, como había antes, profesores de la especialidad en el arte, profesores de la especialidad en la educación física, que no es lo mismo que el recreo para jugar fútbol o voleibol o básquetbol. Es educación física, es una ciencia y requiere especialistas de esa ciencia. Y el arte requiere también profesionales del arte, especialistas en los diversos campos. Es parte de lo integral. Y entonces, pero ahí hay un problema, una especie de contradicción. El Sindicato de Trabajadores de la Educación Peruana, el sindicato más importante de profesores, logró ya hace algunos años que en los colegios públicos, mira la injusticia, en los colegios públicos solo pueden enseñar profesores de carrera. En el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde se formaron varios presidentes de la República, prohombres, literatos, artistas, gente que terminó influyendo en todo el siglo XX, un colegio público, del Estado, gratuito, los profesores eran de un nivel muy importante, entre otras cosas, porque iban profesionales a enseñar los cursos correspondientes, ¿no? El curso de física lo enseñaba un ingeniero o un físico. El curso de biología lo enseñaba un biólogo, ¿no? Y así, no solo eran profesores. Sin embargo, en el colegio privado en Perú, sí puede ir uno que no es profesor de carrera. Bajo este concepto, no sé si tú eres profesor de carrera, pero yo no lo soy. Yo soy economista de carrera y tengo 44 años de docente, pero bajo ese criterio yo no debería enseñar, porque porque por mi formación básica no soy docente. Yo tengo una maestría en docencia universitaria, en educación superior. Se puede estudiar sin haberlo estudiado en el pregrado, ¿no? Claro, sí. Pero lógicamente, esas visiones compartimentalizadas que no tienen, en realidad estoy hablando mal, esa manera de entender compartimentalizada, porque no es visión, ¿no? Es más bien una miopía, ¿no? Acerca de lo que hay que hacer. Eso hay que cortarlo, ¿no? Y lo otro es que ese estudiante no debe solamente saber leer y escribir y comprender lo que lee, que es lo que mide la prueba PISA en esa parte, ¿no? Sino que además debe tener hábito de lectura, que no es lo mismo que saber leer y escribir, y lo más importante, debe tener un pensamiento crítico y complejo acerca de lo que lee. Para que no acepte solamente lo que lee o lo que le dicen o lo que ve o escucha, sino para que tenga su propia opinión. Y eso es fundamental formarlo en la educación básica. Y finalmente, ese estudiante debería salir al menos con algún aprendizaje que le sirva para ganarse un dinero honradamente, sea el que quiera, carpintero, electricista, soldador, claro. Costurero, lo que quiera. De manera que en algún momento que uno no sabe qué puede pasar en la vida, pueda, en circunstancias extremas, decir, ok, voy a dedicarme a esto otro que sé hacer. Eso se hacía en la escuela peruana antes, ¿no? Los colegios nocturnos, los colegios agropecuarios, los colegios, digamos, industriales que había. Habían colegios industriales, claro. Se perdió, ¿no? Bueno, eso es la educación. Es otras cosas más, pero por el tiempo. Y finalmente, que seamos felices. Y en la felicidad resumo todo. Que haya crecimiento, que haya inversión. Claro, claro. Y que también haya buena distribución de la renta, que haya un Estado que genere esa felicidad y que no genere los descontentos que hoy tenemos, en buena parte con razón. No la violencia, eso no, sino el descontento. Porque, pero al mismo tiempo, fíjate tú qué curioso, parte del descontento tiene una narrativa que es una narrativa que no ha hecho un buen análisis, un buen estudio de lo que ha pasado en el Perú. Por ejemplo, dicen, el campesino pobre, porque estamos 200 años con esta situación.
Yo lo acortaría un poquito, yo me iría a 1969, hace 50 años, cuando se dio la reforma agraria en el gobierno militar de entonces. Éramos jóvenes en aquella época, éramos estudiantes, pero yo recuerdo perfectamente, porque a mí me interesaba la parte política. Yo hacía algo adicional a lo que me obligaba a mi edad. Yo recuerdo la frase, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Y esa frase era una frase vital, sí, al como se dice criollamente, al bobo, ¿no? Al corazón, tocaba. Qué extraordinario, decíamos algunos jóvenes, ¿no? Por fin va a haber justicia. Y entonces, la reforma agraria que se debía hacer, pero para modernizar el agro, terminó siendo una repartición de la tierra entre trabajadores y campesinos que nunca tuvieron ni crédito, ni semilla, ni asistencia técnica, ni asociatividad para poder desarrollar eso. Y no sabían ni prender el tractor. Y otros ni tractor, todavía arado. Sí. Taquitaquia, ¿no? Y hoy día, ¿qué dicen los datos? De los campesinos que hay en la parte andina del Perú, que son los más pobres de los pobres, el 60% tiene menos de 2 hectáreas, son propietarios de menos de 2 hectáreas. En términos productivos y agrícolas, eso no permite ni siquiera vivir bien para la supervivencia. Entonces, si algo tiene que ocurrir para que esa pobreza deje de ser pobreza, no es cambiar la constitución ni decir no. Es simplemente aglutinar a esos campesinos, para lo cual hay que prepararlos, hay que enseñarles, hay que convencerlos, y tener grandes consorcios, cooperativas o asociaciones que trabajen mínimamente con 400, 500 hectáreas. Con ese hectareaje ya son sujeto de crédito. Si son sujeto de crédito, ya puede venir el crédito acompañado de la asistencia técnica, la semilla y la interpretación del mercado. Y si eso ocurre, de la pobreza van a salir con toda seguridad. Pero si además le damos una buena educación en el campo, entonces los hijos de esos campesinos van a empezar a trabajar desde pequeñitos, entendiendo también su realidad y su campo, y van a querer mejorar la productividad de lo que sus padres y sus abuelos están haciendo. Esa sería la reforma agraria. Pero aquí la entendemos como un reparto de lo que ya hay. Así es. En ese sentido voy a citar a Haya de la Torre, que tempranamente en los años 40 dijo una frase que casi repito textualmente. Para combatir la pobreza no hay que quitarle la riqueza al que la tiene. Claro. Sino generar nueva riqueza para el que no la tiene. Parece un juego de palabras, pero es profundo, ¿no? Claro, es que no te va a quitar para, ¿no? Susana Baca también decía lo mismo. Claro. La educación me salvó de la pobreza. Claro. La educación. Y eso pero como hablábamos al inicio, tenemos que ser un país con perspectiva, pues. 2040, 2050, 2060, 2070. Si no, ¿qué gerencias, pues? Claro. ¿Qué país de gerencia? Ya lo hemos sido. Y lo podemos, mira lo que te digo, ya lo hemos sido antes de que llegaran los españoles, ya lo hemos sido, y lo podríamos volver a hacer. De acuerdo. Y yo soy optimista que las nuevas generaciones que hoy están muy confundidas, y algunas de ellos, los entiendo porque yo también he tenido esa edad, ¿no? Uh-huh. Están viendo románticamente que estas demandas de cambio constitucional y de esta violencia tiene sentido. Sí. No es momento del debate hasta que no se calmen las aguas. Así pero es. Cuando el debate venga, cuando las ideas tengan que ser sustentadas, corresponde hacer, Carlos, mucha pedagogía. Mucha pedagogía. De todas maneras. Programas como el tuyo, lo que modestamente yo hago en mi canal YouTube, y lo que hace mucha gente en sus espacios de acción, creo que es lo que hay que aglutinar y sistematizar. Y convertirlo en políticas públicas, es más, convertirlo en políticas de Estado. Políticas de Estado. Para que ya no dependa de Carlos, ¿no? Que ha sido el pionero, ¿no? De cartelera cultural. Sino que cartelera cultural se quede por varios siglos y que los que vengan digan, bueno, continuamos, mejoramos, pero siempre recordamos a los patriarcas, a los fundadores, que en su momento tuvieron la visión de adelantarse a su tiempo y crear esa gran dificultad.
Claro que sí, claro que sí. Enrique Cornejo, siempre es un gusto conversar estos temas porque, verdad que son interesantes. O sea, esto no es una cuestión académica. Ah, claro, son docentes universitarios, la pizarra. No, 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 no. Esto no es. Mira, yo te diría que esas 150 palabras sí es pizarra, pero lo que estamos hablando es gestión, ejecución, gerencia. Un poco de experiencia Claro, obvio. que tiene la riqueza también de nuestras propias equivocaciones y de Por nuestros supuesto. propios aciertos. Porque también esa es otra característica en la radicalidad, ¿no? O estás aquí, ¿O estás allá? si no estás aquí, eres de allá, y si estás allá, no estás conmigo. Así Nunca en es. la vida se va a avanzar en nada con ese criterio. Siempre en la vida, en la familia, en el trabajo, en todo lugar y en la política también, lo que resulta es lo que se concentra en el centro, el matiz, la mezcla. Y para hacer eso hay que tener un gran desprendimiento, porque para hacer eso hay que saber que parte de lo que yo quiero, con justa razón, ¿no? No se puede, por lo menos en este momento. Entonces tengo que ser lo suficientemente inteligente y desprendido para decir, ok, no se puede esto, pero tal vez esto otro sí. Y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y ese es el gran problema que tienen nuestros liderazgos en este momento, a todo nivel, ¿eh? No solo en el Congreso o en el Ejecutivo. ¿Tenemos liderazgo? Bueno, he sido muy generoso con la palabra. Las Oh, personas ya, sí. que están ocupando los espacios de liderazgo, Ok, pero que no ok. están liderando. Porque Así es. un líder predica con el ejemplo, un líder tiene visión, una de las características del líder es que conduce a los liderados que Sí. confían en él o en ella hacia algo diferente, hacia el sueño, pues. Es el O sea, sueño. Moisés, ¿no? En el texto bíblico queda claramente explicado, ¿no? Convence al pueblo de Israel que tiene que salir de la esclavitud y que tiene que salir de la situación perversa en la que estaba en el mundo egipcio, ¿no? Luego viene toda la historia que conocemos, Claro. pero fíjate, después de convencer al pueblo de que tenían que salir de ahí y caminar por el desierto, 40 años duró esa Le travesía. vendió la idea, porque el líder vende idea, pues. Y en ese defender la idea formó gente. Y Claro. hubieron nuevas generaciones que se encargaron ya de desarrollar el tema más adelante, pero en el camino muchos se fueron. Dijeron que había traicionado lo que les había, porque ellos esperaban una cosa de corto plazo. Es lo que pasa ahora, ¿no? Lamentablemente existe en el Perú, no toda la gente, pero hay un buen número de personas, yo me atrevería a decir un 20% de la población, que piensa que efectivamente, si se cambia este documento de aquí que se llama Constitución de la República, se solucionan los problemas. Y yo quisiera que eso fuera cierto. Porque entonces cambiando esto, estaríamos hablando quizás de lo que estamos, de la perspectiva que estamos dibujando Un aquí. país feliz. Pero lamentablemente no es así. Esto No. no es un documento estático, hay que ir mejorándolo en el tiempo. Pero tampoco se puede mejorar tratando de cambiarlo porque estoy enojado. Y como estoy enojado y ni siquiera he leído, simplemente lo cambio porque quiero cambiarlo para que seamos más felices. Entonces yo escuchaba a algunos de los que defienden esto y a los pocos que tratan de explicarlo, ¿por qué quieres cambiar la Constitución? Algunos honestamente decían, porque esa Constitución debe ser la expresión de lo que yo siento. ¿Qué sientes? Yo quiero realmente tener acceso a la salud. No tengo acceso a la salud pública. Tienes razón. ¿Y qué quieres poner en la Constitución? Quiero poner eso, que yo tenga acceso. Te cuento que ya está. En varios artículos ya está escrito eso. Pues Bueno, está. pero no se cumple. Entonces el problema no es cambiar la constitución, ni cambiar el texto del artículo, es aplicarlo. Así es, así Te pongo es. otro ejemplo. El título tercero, artículo 58 de la constitución, dice que en el Perú, te lo voy a leer rápidamente, es cortito, dice, la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Y luego explica qué es eso. Ya, pero aquí nadie ha leído ese artículo. Todo el mundo dice que esta constitución plantea la economía de libre mercado. Y ahí dice claramente economía social de mercado. ¿Y qué es la economía social de mercado? Una economía, como su nombre lo dice, donde el mercado hace su tarea y el Estado hace su tarea.
No es que está el uno contra el otro. Los dos hacen, pero cada uno su tarea complementados. Ejemplo, Singapur. Ejemplo, Israel. Ejemplo, te estoy diciendo los exitosos, ¿eh? Ejemplo, Suecia, Suiza, Alemania, Austria, Holanda, Canadá, Noruega, te dije, Finlandia, Holanda, me está faltando, centro de los países. Colombia, social de mercado, ¿no? Sí. Y ya está. Esos son los exitosos. Fíjate que no te mencionó Estados Unidos. No te mencionó Japón, porque son exitosos, pero ya no tanto. Estos países cambian su constitución cuando el temperamento de la gente está en un momento difícil. No. ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución de los Estados Unidos? ¿No? ¿Y cuántas realmente son las enmiendas que significan algo importante de cambio? ¿Y cuáles son los artículos originales de la Constitución allá en el siglo XVIII? Siguen siendo los mismos, ¿no? La habilidad consiste en que en esos temas son federales, son Estados Unidos. Así es, ¿no? Así es, son uno, así es. ¿No? La democracia, la libertad, la defensa nacional, ¿verdad? Principios fundamentales. La política, claro, sí. ¿No? Me apreció, Enrique, muy gentil de tu parte, un gusto haberte tenido en el programa. Ya estaremos conversando próximamente sobre temas interesantes como los que siempre conversamos. Gracias, Carlos. Un país integrado, educado y feliz. Por ahí podríamos conversar. Así es. Dentro de unos minutos, Claudia Figueroa está con nosotros con el coloquio literario. Lo dejo con el spot del mes. Chao. Gracias.